La Agencia de Urbanismo ha iniciado esta mañana los trámites para solicitar a Adif la cesión de dos parcelas de su titularidad para poder humanizarlas. Están en la prolongación de la calle Serafín Avendaño y Callao hasta la confluencia con Cadanelo Bajo, zonas que carecen de alumbrado y que, según el propio alcalde, están muy degradadas. No pueden seguir zonas de la ciudad de Vigo que son de Adif en situación lamentable como está este espacio urbano que les estoy describiendo. Por eso queremos la titularidad para poder hacer una humanización inmediata, para transformar esa parte rota de Vigo en una parte humanizada, habitable, con luz, con aceras, con pavimentos, y confío que se realice en tiempo inmediato. 9 licencias de obra y una de actividad, más de 1,5 millón de euros de inversión.